venimos domingo tras domingo, continuamos con este ciclo de territorios posibles por utopías reales. Y en esta séptima edición tenemos ya presente desde Colombia a la doctora Adriana Gómez Alzate. La voy a presentar, su currículum. Ella es arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Manizales. Tiene un doctorado en sostenibilidad, tecnología y humanismo y diploma de estudios avanzados en urbanismo de la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Además es docente e investigadora de la Universidad de Caldas, de Colombia, coordinadora de la línea de investigación en sostenibilidad, arte, sociedad y medio ambiente, de la Cátedra de Interculturalidad y del Semillero de Investigación en Interculturalidad. ¿Cómo andás, Adriana, desde Argentina? Te mandamos un fuerte abrazo. Estás muteada, Adriana. Sí. A ver. Bueno, muchas gracias por la invitación y estoy muy feliz de estar acá, sobre todo con los invitados que tenemos el día de hoy. Y agradecerles a ustedes por la iniciativa con este programa tan maravilloso que nos permite no solamente fortalecer nuestra red de investigación, sino sobre todo entrar en diálogo con las comunidades y con los distintos territorios de la América Latina. Bueno, Adriana, perfecto. Se te escucha perfecto desde Colombia. Y bueno, vamos a comenzar. Un poco, quiero preguntarte, ¿qué significa el manifiesto como construcción colectiva latinoamericana en el marco del proyecto que llevas adelante en Colombia y sobre qué eje del manifiesto está enmarcado todo este accionar concreto en el territorio? Nosotros tuvimos una iniciativa muy interesante a partir de la red de territorios posibles y comenzamos a pensar en utopías reales. ¿Por qué? Precisamente porque en esta situación que estamos viviendo a partir de este año 2020 y esta pandemia que nos muestra cómo nosotros como seres humanos somos una sola especie y que nos estamos afectando en cualquiera de los puntos y en cualquiera de los lugares donde nos encontremos, pero sobre todo sentirnos más unidos para poder tener mejores posibilidades, sobre todo aprender de lo que nuestras culturas y nuestras tradiciones también nos han llevado a pensar que esto de el manifiesto precisamente de manera solidaria, de manera comprometida, nos permite también entablar esas relaciones porque tenemos un diálogo común, una apuesta en común entre todos y que América Latina se diferencia o se puede tener una voz y decir de qué manera nosotros podemos recuperar o pensar en un mejor futuro, en un diálogo y en unos haceres, que es lo que nos mueve como digamos, como grupo, como red. Perfecto, Adriana. Y en este manifiesto desarrolla toda una serie de ejes que cada uno de estos proyectos que se están realizando en distintos puntos, distintos países de Latinoamérica, está el que desarrollan ustedes. Dentro de estos ejes, ¿cuáles son los ejes donde se basa este proyecto? Bueno, el proyecto que yo traigo para este programa es la Cátedra de Interculturalidad. Hemos tenido una experiencia muy interesante desde la Universidad de Caldas, precisamente porque allí hay una acogida especial a estudiantes de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinos víctimas del conflicto armado en Colombia. Entonces, la universidad tiene este programa y tiene cerca de 1,000 estudiantes con este tipo de ingreso permanente en la universidad. Entonces, se surgió este proyecto con esa idea. A partir del manifiesto, yo veo con mucho interés que podamos entablar ese diálogo un poco más abierto, un poco más, expresar todo lo que para mí ha significado esta experiencia, que ha sido muy interesante en el sentido de conocer cada una de estas personas, de estos estudiantes, de estos indígenas estudiantes que llegan a la universidad, y con ellos hemos podido entablar una relación también con los líderes en sus territorios, con educadores, en el caso de lo que vamos a ver en el programa de hoy, precisamente esa es la idea. Hay
digamos, dentro del manifiesto se habla de la interculturalidad y ese es como el tema que nos aborda en este momento en el programa. Pero además de esto, de la interculturalidad, es sobre todo la oportunidad de nosotros aprender de todas las buenas prácticas que tienen las comunidades indígenas en sus territorios, pero sobre todo cómo han mantenido ellos y cómo han vivido incluso este momento de la historia de la humanidad en la pandemia o en la sindemia que llaman otros, cómo lo han vivido, de qué manera han superado estas dificultades. Tenemos mucho que aprender, creo que ahí esta sabiduría ancestral hay que buscar la manera no solo de preservarla, sino de convertirla en un aprendizaje de vida para todos. Y yo creo que ellos nos tienen mucho que enseñar, nosotros de ellos aprender y sobre todo valorar esa capacidad que tienen de adaptarse a las dificultades. En el tema central también de la interculturalidad está la educación propia. Nosotros en el manifiesto hablamos de educación emancipadora, y creo que de la educación propia que tienen las comunidades indígenas tenemos mucho que aprender. También, por ejemplo, el tema de la gobernanza territorial, que es otro de los ejes que trabajamos en el manifiesto, de las comunidades indígenas hay mucho que aprender, sobre todo en el tema del intercambio que ellos generan, las formas, digamos, economías alternativas que ellos tienen. Entonces, ese es como el programa que tengo, como las preguntas también que tengo preparadas para el día de hoy. Bueno, ahí, Luis, a los oyentes, estamos en un marco, un ciclo de conversaciones con distintos científicos y actores del terreno que vienen trabajando en toda Latinoamérica a partir de una forma de pensar la inteligencia territorial desde la geografía, desde la acción, investigación, acción participativa, y que están en red, en una red científica latinoamericana, y que han elaborado durante la pandemia, colectivamente, entre varios países, más de 30 científicos, un manifiesto en donde trabajan un pensamiento para cómo acometer la problemática de la nueva realidad, ¿no? De la nueva normalidad, de la nueva realidad que nos genera esta situación extraordinaria en el mundo. Y por eso hoy tenemos en la entrevista no solamente a una referente colombiana del tema, como Adriana Gómez Alzate, sino también a dos personas que en el terreno, en el Amazonas colombiano, han tenido intervención concreta, en el caso de Germinio, como etnoeducador, y en el caso de Samir, está estudiando en Manizales, en la universidad, proviniendo del Amazonas, ¿no es cierto? Entonces, Adriana, por ahí darles pie para que comenten un poco algunas miradas especiales que pueden aportar una luz increíble a cómo vemos esta situación extraordinaria. Sí, yo pues primero agradecerles a ellos por acogerse a esta invitación, de esta entrevista que les queremos hacer hoy. Y yo pues voy a presentar primero al profesor Germinio Wigidinia. Él es etnoeducador, es indígena amazónico, y también al estudiante indígena Samir Huamán. Ellos vienen de el territorio donde ellos viven, es el corregimiento del Encanto, comunidad San José de Caraparana, y queda en el río Uyocue. Entonces, también es importante identificar, su etnia se llama Murui y su lengua es la lengua Bue. Entonces, yo quería, pues antes de preguntarles, hacer como una, también un panorama un poco para que América Latina podamos reconocer que existen 500 lenguas que en este momento están corriendo riesgo de desaparición desde la Patagonia hasta Centroamérica. Estas lenguas originarias están no solamente desapareciendo porque hay muy pocas personas que las hablan, sino que también todas las presiones y las amenazas que han tenido en sus territorios son digamos, un
una fuente principal de riesgo que tienen de desaparición. En Colombia específicamente hay 68 lenguas nativas habladas por 850 mil personas. De estas, 65 lenguas son indígenas. Entonces, tenemos una diversidad en nuestro territorio colombiano muy grande. Todavía podemos conservar y preservar estas lenguas. De hecho, tanto los dos invitados que tenemos, que siendo educador y estudiante indígena, ellos todavía hablan su lengua. Y la idea es también que nos hablen un poco de esto a raíz pues de lo que estamos hablando de la educación propia, que es algo que es muy importante para la sostenibilidad de estas comunidades. Entonces, pues muchas gracias, Herminio, muchas gracias también, Samir, por estar aquí. Y bueno, la primera pregunta con la que yo quisiera iniciar es sobre todo el tema de los medios de vida. ¿Cómo ustedes, desde sus comunidades, han superado las dificultades? ¿Y cómo nos pueden dar una enseñanza de esas experiencias para la sostenibilidad planetaria? ¿Y cómo, a partir de allí, pues, se puede también transmitir esa cosmovisión ancestral? Esa sería la pregunta para ambos. Gracias. Te escuchamos, Herminio. Tenemos la oportunidad en estos momentos. Mi nombre es Herminio Villima, soy el grupo étnico del MURI, de la Asociación Indígena del Consejo Mayor del Pueblo MURI, desde el sur de Colombia, en el departamento del Amazonas. Gracias a ustedes, a la profesora Adriana, a mi sobrino Samir y los compañeros de en la radio, en el Río de la Plata. Desde acá, pues, quisiera transmitirles a ustedes nuestros conocimientos, porque como así, como a modo de presentación que nos hace la profesora Adriana, realmente, pues, nosotros a nivel nacional somos, en algunos otros casos, desconocidos. Nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra forma de pensar, a la cual, pues, gracias a los medios de que nuestros estudiantes, desde nuestra forma de enseñar, desde nuestra forma de pensar, pues nos hacen llegar a estos medios. Es impresionante de que unos dos años atrás yo también tuviera la oportunidad de llegar allá en Manizales, hacer referencia a un pueblo como somos, y ahorita, pues, extendernos, mejor dicho, desde el norte de Sudamérica, desde Colombia hasta el Río de la Plata. Eso es muy 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 agradante, muy simpatizante, muy de provecho. Entonces, gracias por escucharme hasta ahí, por respondiendo cómo nosotros mismos estamos sobreviviendo, cómo nosotros estamos superando nuestras dificultades. La única enseñanza que nos ha dejado es que nosotros todavía pervivimos con la mente, con lo que nos han venido enseñando nuestros ancestros. Si nosotros, como seres humanos y como pueblo MURI que somos, no tenemos en cuenta nuestra forma de pensar que no ha tenido manteniendo, perviviendo hasta ahora, físicamente, psicológicamente, culturalmente, en nuestro medio, con territorio y con toda la naturaleza toda viva, y nuestro sistema de gobierno vivo, nuestro sistema de medicina vivo, así se pervive. No es desafiar a la humanidad, simplemente hacerle entender que ese es el modo tradicional, propio, autónomo, autóctono, que la naturaleza tiene en relación con el ser humano. Un paréntesis que pudiera hacer. En un contexto pasado, el pueblo MURI y todos los sectores acá ha sido casi exterminado por la bonanza cauchera cuando surgió la revolución industrial. Desde acá ha surgido muchos genocidios, magnicidios, etnocidios, y ahorita sobrevivimos. Por eso yo siempre he dicho, las raíces no se mueren siempre y cuando quedan sembrados aquí en el territorio. Entonces, de esa manera nosotros estamos sobreviviendo, teniendo en cuenta que lo que yo he dicho antes, he planteado antes, siempre y cuando lo sintiendo. Como Samir, que está allá en la ciudad, en una universidad, sentirse de que allá también está un MURI, allá está un hijo
de la coca y del tabaco, del jibe y de duona y de fareca, de la yuca dulce, representando ya un como cuerpo físico, es como cualquiera. Lo que no debemos olvidar es la cuestión psíquica, la mente, la identidad, parte de ahí. Entonces, gracias, profesora, ahí por escucharme. De esa manera, nosotros aún estamos sobreviviendo en primera instancia. Muchas gracias. Cuéntanos, Amir, entonces, ¿tú cómo ves esa cuestión de la sostenibilidad y de cómo ustedes, sus medios de vida, han podido superar las dificultades? Buenas, sí, como mi nombre es Samir, el encanto Amazona Monabitque, comunidad San José, Raya Monabitque, Río Yocue Monabitque. Actualmente me encuentro en la ciudad de Manizales, como tal, estudio en la Universidad de Caldas. La sostenibilidad sobre acá el entorno es otra forma de ver las cosas, ¿no? Es otro impacto. Ya de cuando uno sale de territorio es otro desafío que uno llega a encontrarse acá en diferentes culturas, ¿no? Obviamente es muy, muy chocante porque pues uno no está acostumbrado a estos cambios que se dan, pero pues como todo ser humano hay que adaptarse a todas las cosas que pues, y el desafío que pues uno encuentra en el camino, ¿no? Entonces, eso les digo, y pues yo creo que no hay que olvidar como que, digamos, las raíces en el tema espiritual. Yo creo que, como lo decía Germinio, nos hace muy, muy fuerte las plantas medicinales como el jibina o el duona. Son plantas que, digamos, si uno está muy concentrado en ellas, pues le sostiene en momentos duros. Acá corporalmente, pues sí, uno pasa muchas dificultades, muchas cosas que pues muchas veces uno pues quiere renunciar a estos espacios, a estos bonitos procesos, pero pues uno pues si anda con eso, no olvida quién es. De hecho, pues uno se pone a pensar en secciones nocturnas, que si los abuelos pues están conectados obviamente con uno, y eso pues hacen que digamos uno coja más fuerza en este campo de la universidad como tal y en otros espacios, ¿no? Eso más o menos a resumidas cuentas. Sí, en ese sentido es muy importante lo que ustedes mencionan, porque ahí sería la siguiente pregunta. Con el tema de la educación propia, ¿cómo forman a los niños y a los jóvenes en sus comunidades para que también se puedan adaptar a estos nuevos sistemas donde ellos ingresan, pero también sobre todo cómo ven ustedes y también en el caso de Samir ese tipo de educación que se les da universitaria, para qué les puede servir, digamos, si retornan a sus lugares de origen? ¿De qué manera ven ustedes esa forma de educar que puede ser también un poco diferente a la que ustedes tienen dentro de sus comunidades? Sí, gracias, profesora Diana. El tema de la educación propia e intercultural, nosotros lo tenemos visto desde dos ámbitos, y hasta inclusive un tercero. En un pasado, se ha hecho la investigación, el refuerzo en la cual se concentra dentro de nuestras herramientas de documentos, como es el proyecto educativo, como es el currículo, como es los planes de estudio, inclusive está por fuera también la misión, la visión. Entonces, nosotros tenemos dos momentos para la educación. Uno es en lo propio, otro es en lo intercultural. O sea que cuando el estudiante sale desde el bachillerato que lo tenemos acá en territorio hacia la universidad, que aún estamos todavía siguiendo el camino para poder llegar
y algún día lograr tener universidades o una universidad mínima en nuestro territorio. La enseñanza para nosotros en el sistema propio es decidir ahorita y el día siguiente ya ir a maniobrar, a ir a la práctica. No es lo mismo como en las urbes, que es tú en algunas cátedras o en algunas ciencias, puro conocimiento al salir la práctica. No, nosotros al niño se le dice, mire, una semilla se siembra así, y de una vez al día siguiente se lleva en el lugar de la agricultura, donde que nosotros llamamos la chagra, y allá se le practica inmediatamente. Teniendo en cuenta en el género y en el espacio. Si es niña, lo educa la mamá. Si es niño, lo educa el padre. Si es niña, ya sea en el ámbito de la agricultura, de la subsistencia de la chagra, si es en la cocina, si en la preparación de alimentos, si en la preparación de las diferentes bebidas. Si es un niño, es ya sea en la casa, inclusive también en el trabajo de la chagra, o también en la pesca, o si no, en el sitio sagrado donde se concentra la sabiduría, en el caso de la maloca, en el mambeo. Ahorita en lo intercultural, ese mismo sistema, pero ya ahorita hacerle llegar ese conocimiento en el aula. Es algo apropiado, es algo copiado que nosotros tenemos en nuestro medio. Esa es la interculturalidad que aquí percibimos. Entonces, se le da el conocimiento, pero también se tiene la charla. El estudiante está aquí recibiendo academia en el colegio, ya sea en las diferentes áreas, pero también tiene el espacio para que el estudiante vaya al mambeadero, hable con su papá, mambeando, con su abuelo, mambeando, o la mujer, o la muchacha también en esos espacios, ya sea en la casa o en el lugar apropiado, ya sea de la comunidad, ya sea de la familia, o ya sea de la organización. Entonces, con esos sistemas de educación, se tiene la parte didáctica, lo occidental, con lo propio que... Entonces, ese es el generalmente como el sistema propio intercultural que tenemos acá en nuestro medio, porque tenemos en cuenta que nosotros también tenemos eso en mente. Y nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros grandes sabios, y ya han ido, no han dicho, si nosotros conocemos lo propio y lo occidental, lo copiado, vamos a seguir perviviendo como pueblo. Eso es lo único que nosotros no debemos olvidar. Nunca, estemos donde estemos, acá en el otro lado del planeta, estemos, el mundo debe identificarse con su lengua, uno, con su modo de ser, con su personalidad, inclusive con la forma de pensar. Así allá no haya el cazabe, el pan de la yuca, así no haya la caguana, las bebidas del almidón y la yuca mezclado con esencias de las frutas. Pero es muy allá. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Seguimos trabajando, seguimos formando en ese tema de la educación propia e intercultural. Profesora Ariane. Gracias. Herminio, y Samir, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuántos estudiantes y de compañeros tuyos de la misma comunidad están en Manizales? ¿Cómo es la forma que ustedes ven de esa educación que les están impartiendo en la universidad? ¿Y cómo piensan cuando vayan a retornar a sus lugares de origen? Buenas. Actualmente, pues, de la comunidad como tal, acá en la Universidad de Caldas, del pueblo Murui, se encuentra pues dos, lo que es mi primo Ángel, que actualmente pues no se encuentra acá, y pues yo, lo resto pues no sé, en distintas universidades no tengo claro cuánto hay, ¿no? Entonces, eso le digo, y en retorno, digamos, a cómo llegar allá, sobre... pues adquirir los conocimientos, porque todo conocimiento es bueno para cómo aportar a un pueblo, ¿no? Cómo aportar
y hacer cosas que se tiene ya, digamos, a futuro, ¿no? Obviamente, pues la educación en la universidad está todavía, uno lo siente muy arraigado, una educación, un tema muy occidental, pero a eso apuntamos nosotros, apuntamos a que debemos aprender críticamente también esta educación occidental que llamamos, y también pues no dejar un poco lo que sabemos, lo que traemos, ¿no? Eso o sea, el reto que existe, pero pues ahí estamos contentos haciéndolo. Ustedes tienen el Cabildo Indígena de Estudiantes de Manizales. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia. Ah, sí. Acá hay un cabildo, se llama Cabildo Indígena Universitario en Manizales. Eso como tal, pues es una organización que pues de puro estudiantes de distintas partes del país, en la que pues llegan por ejemplo estudiantes NASAs, estudiantes en Veras, Caminxá, actualmente estamos nosotros los Muruis, somos tresitos pero hace mucha bulla, sí, ahí estamos. En esos espacios, ¿qué hacemos? Nos rejuntamos, es un espacio donde que uno se siente en familia, ¿no? Son como que paisanos, uno entre paisanos, pues la paisanada se entiende, ¿no? Entonces, pues, en el tema cultural, compartimos experiencia, cómo se vive, por digamos, en el Encanto, en San José, cómo se pesca, cómo se caza, entonces, y acá los de la montaña, cómo van en sus cultivos, o sea, son y su forma de pensar y su forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, y en fin, muchas cosas, y pues dentro de ella vamos a organizaciones y muchas cosas más que nos enfrentamos tan dentro de la universidad como fuera de la universidad, ¿no? Y actualmente, pues, soy el vocero del pueblo Muruy, o sea, estudiante que, pues, puede, digamos, a futuro decir... no, hay estos cupos en la universidad, hablen conmigo, vea, así se ingresa, otras cosas, entonces estamos dispuestos como que a asesorar esa parte y esas cosas como que hay dentro de la universidad, ¿no? Adriana, te voy, realmente es muy rico lo que dice tanto Germinio como Samir, porque son las experiencias del territorio. Y no quisiera terminar el tiempo, vos viste cómo es, corre. No quisiera terminar esta nota sin estos últimos dos minutos que tenemos, que hagas una reflexión, que lo saludes en nombre de toda Latinoamérica, y que realmente ha sido muy, pero muy provechoso escuchar tu voz transmitiendo una cultura como es la que tienen ellos. Sí, pues en resumen, yo creo que algo muy importante para nosotros, para aprender de ustedes, de sus medios de vida, de cómo saben ese tema de la espiritualidad, me parece muy importante, y cómo mantienen siempre permanentemente su tradición por encima de cualquier cosa, y son capaces de adaptarse a las distintas situaciones y a las adversidades que se puedan presentar. Son personas muy fuertes, muy valientes, que les ha tocado sufrir muchas adversidades en el territorio. Entonces, es admirable cómo logran, por ejemplo, en el caso de Samir, llegar a la universidad y sobre todo adaptarse a una ciudad, a las condiciones de vida de una ciudad. Pero admiro muchísimo al profesor Germinio, porque ellos han sabido y mantienen esa forma de enseñanza a sus niños, a sus jóvenes. Ellos aprenden en el hacer, que eso es algo que se nos ha perdido mucho a nosotros en nuestra educación, es una memorización, pero no hay reflexión, y esa es la, digamos, como la principal enseñanza para aprender de la educación propia en las comunidades indígenas, y cómo se transmite ese conocimiento, por ejemplo, como lo decía Germinio, entre los abuelos. O sea, los abuelos son los que cuidan también a los niños y les dan la enseñanza. Nosotros tenemos a nuestros ancianos aislados, no los tenemos en cuenta, y yo creo que eso es lo que ha hecho que se preserve esta sabiduría ancestral, a través de la transmisión de esa sabiduría desde los mayores a los niños. Entonces,
destaco bastante eso. Yo hubiera querido también que nos contaran un poco, y si Germinio puede terminar, me gustaría que las palabras finales las diera el profesor Germinio. Él es el que sabe de este tema, y sobre todo preguntarle esto de cómo se diferencia la forma de vida de ellos, cómo es el intercambio, la reciprocidad de las situaciones que están viviendo, que ustedes hacen otro tipo de economía, una economía alternativa, y que también para nosotros es una enseñanza muy importante frente a lo que es la diferencia total, que es este capitalismo, que es acumulativo. Entonces, ¿ustedes cómo ven esa parte de la economía, de cómo la supervivencia para ustedes es otra forma, digamos, diferente a la que ven en este mundo occidental, como lo menciona Samir? Gracias, profesora Diana. Pues en el tema de la economía, el pueblo mudo no es un pueblo de economía para ahorrar, como para lucrarse, sino la economía es de sustento y de compartición entre todos los que estamos conviviendo. No se quiere decir de que si yo me gano 10 pesos voy a repartir, no. Es el mantenimiento, la armonización entre la naturaleza y el hombre, porque nosotros no somos un pueblo capitalista, nosotros somos un pueblo de sustento. Tampoco se quiere decir que con no ser capitalista no tenemos recursos. Sí los tenemos, pero debemos saber manejarlos, las debemos saber adaptarlos en nuestro medio. Eso es lo que a veces es el desafío que tiene el hombre, que tengo 100 pesos, con esos 100 pesos voy a cerrar en árboles. Eso no es el sistema de la economía. Eso es simplemente que veremos, pues más adelante, de pronto, si nos da otra oportunidad, podríamos desglosar muy profundamente esa forma de pensar a la cual nosotros tenemos como en ese sistema. Entonces, una voz de esperanza, al menos desde el pueblo muro, y que ese es una de las formas de llevar el sistema monetario, capitalista, a nivel, bueno, ya sea a nivel mundial o a nivel muy propio de nosotros, para que se pudieran conocer. Entonces, muchas gracias a ustedes, profesora, por llegarme a contactar, para que, y a Samir también, inclusive es mi alumno desde preescolar, que ya está en la universidad. Ánimo, fuerza, valor, que desde acá, pues nosotros, concentrados de todas las tardes, estamos también espiritualmente conectados con ustedes, no solamente con usted, sino con los demás, porque pues esos son nuestros hijos, son nuestro futuro, y muy pronto regresará con los Estados Unidos. Hay que robarle el conocimiento al occidente, pero legalmente, de buena forma. Así lo mismo también nosotros tenemos que estudiar los más profundos conocimientos complejos de nosotros como de los occidentes. Entonces, muchas gracias a los compañeros también allá del programa radial desde el Río de la Plata. Estoy siempre a disponibilidad en representación del pueblo mudo, y no solamente soy un docente, además ahorita soy un representante, consejero y yerno del pueblo mudo. Entonces, profesora, muchas gracias. A Samir también, muchas gracias, y en la otra oportunidad nos vemos. Extraordinaria, bueno, extraordinaria la entrevista. Yo, vamos, tenemos vamos terminando de abril, ya no tenemos más tiempo. No podemos dejar de decir la complejidad técnica que nos resultó. Por eso el Germinio está por vía de una llamada de WhatsApp, y nosotros estamos con Samir, con Adriana. Esta complejidad técnica fue muy fructífera, porque la entrevista fue fabulosa, en mi opinión. Espero que los oyentes estén pensando lo mismo. Y Germinio tiene una distancia de muchas horas, ¿no? Porque está profundo en el Amazonas colombiano. Bueno, así que a los oyentes de Tiempo Compartido, realmente adhiero a la palabra de Gabriel. Hemos hecho una transmisión con un gran esfuerzo desde Manizales, Colombia, desde la Amazonia colombiana, abordando este proyecto que se enmarca dentro del manifiesto de la Red Científica Latinoamericana. Así que les mandamos un fuerte abrazo, y para nosotros, para Radio Universidad, ha sido uno de los principales programas que hemos realizado en este ciclo que tenemos en vigencia hace 33 años en el aire, para todo Latinoamérica. Les mandamos un fuerte abrazo
Adriana, Herminio y Samir, y seguramente los volveremos a convocar para desarrollar aún más las palabras que han dicho. Hasta la próxima. Muchas gracias, Luis, Gabriel, profesor Herminio y Samir. Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias a todos.